Saludos desde el Estadio Velodrome, donde presenciaremos fútbol del bueno. Tendrán que disculparme, pero esta vez tampoco he conseguido quitarme de encima a González. Último partido antes de la final del torneo para estos equipos. A ver quién pasa de ronda. Sobre el verde estará el Bayern de Múnich, que se verá las caras con el Real Madrid. Tras ganar el partido de ida por un escaso margen, los visitantes afrontan la vuelta con la esperanza de hacer valer su ventaja y no dejarse intimidar por la presión de la hinchada local. Conocer Ruiz el 11 del Bayern. Por lo que hemos visto los últimos partidos de este equipo, suele presionar en todo el campo a sus rivales. El entrenador es muy exigente en ese aspecto, así que es probable que hoy ordene a los jugadores que presionen al rival. Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palos. Antonio Rüdiger en la defensa con David Alaba a su lado. Luka Modric junto a Toni Kroos mandando la medular. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Primera posesión de partido para el Bayern. Se le va, no, la salvó. Al ataque el Bayern. Puede batir al meta. ¡Qué parado del cancerbero! Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Intercepta, pero aún tiene que despejar. ¡Madre! Falla el pase y lo recupera el rival. Juega Sané. Otra vez para Sané. El centro llevaba muchísimo peligro, pero no ha conseguido superar a ese hombre. La tiene Musiala. Thibaut Courtois. Magnífica parada del belga. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Otro córner más. Saque de esquina de Kimi. Y ahí muere el córner. A ver si Alaba puede zafarse de la bola. Se acaba el peligro con ese despeje. La sube el equipo merengue. Nadie consigue pararlo. Agistral la parada de Sommer.
Magnífico saque. Sale repelida por el larguero. La intenta sacar, pero sigue el peligro. ¡Madre! Es Modric el que tira. Y evita el peligro desviando el disparo. Anda, que si no es por el palo, esa había ido dentro. Tendrán que insistir. Esa es la clave del éxito. El público insiste en que tire desde ahí. Su empeño tiene recompensa. Benzema avanza acompañado. La jugada prometía, pero no vale. Intercepta la pelota madre. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. Balón fácil para el portero. Un córner de manual. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento por dos bien, Antonio. Veo dos minutos en el cartelón. Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo, ¿eh? Gracias, Antonio. Ese sonido indica camino de vestuarios. Estaban en tiempo de descanso. Segunda parte en juego, el Madrid ha puesto el cuero en movimiento. Coman. Goretzka. Courtois no acaba con el peligro. Ese cabezazo llevaba muy mala intención, Paco, pero el portero. Buen testarazo, pero el portero ha estado felino. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. La presión en ataque ha funcionado. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Corre hacia la meta rival con una exhalación. Esa jugada lleva peligro. Gol, gol, gol. Ahí lo tiene. El primero del partido. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se vuela adentro. Anda, aquí va a intentar pararlo yo. Se te rompe la mano. Ese gol le da el 2-0 en el global. El balón cambia de dueño. Vinicius. Atención, que va a portería. Gol, gol, gol de Vinicius.
Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. El entrenador está encantado con el juego de su equipo. Están dominando con mucha claridad. Tercero en el global. Y la eliminatoria empieza a decantarse. Coman. Kimmich. Mal pase de Sané. El atérmico Kroos. Vinicius. Benzema. Gol, 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 gol. Ese remate parecía más de dibujos animados que de fútbol real. Menuda potencia, mamma mía. No sé de dónde saca toda esa fuerza. Este gol pone un 4-0 rotundo en el global de la eliminatoria. Falla el pase de Modre. Ojo que hay opciones de contraataque. Kimmich. Envío que llega Kimmich. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Modric se puede escapar por el lateral. La recupera en el área. Kimmich. Cancelo con el esférico. Musiala. Balón en poder de Musiala. La presión funciona ahí arriba. Por fin marca la esperanza brasileña. Gol de Vinicius. Ojito que cuando está inspirado no hay quien le pare. Pues parece que se saltó el primer día de la escuela del fútbol. Es en el que te enseñan que no hay que perder balones atrás. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. El marcador lo dice todo. 5-0 contundente. Se acabó, pero si no tenía suficientes títulos, marchando una final más para el Madrid. Sí, señor, hay que felicitarles. Quizá muchos esperaban una eliminatoria más igualada, pero al final han conseguido ganar con un margen amplio de goles, lo que quizá les convierte en favoritos para levantar la copa. Ha jugado a un nivel excepcional, para mí imparable. Hay que felicitarle porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental para que su equipo lograra la victoria.